Aleluya, hermanos, hermanas amadas y amados hermanos. Es una bendición poder recibir el consejo del Señor a esta hora. Gracias por esa palabra que el Señor nos da cada mañana y hoy no ha sido la excepción. Una palabra hermosa que nos invita a descansar en Él. Aleluya. Dios bendiga la vida de nuestro hermanito Jason Hernández y lo siga guardando y siga dándole es esa sabiduría. Señor bendiga a toda su familia, a sus hijos. Y así, mis amados hermanos, hermanas, la paz de Cristo Jesús en cada uno de sus corazones. Y en esta hermosa mañana vamos a seguir alabando al Rey, aleluya, un momento más. Aleluya. Quiero leer la palabra del Señor en el Salmo 15. Dice de la siguiente manera en el nombre potente de Cristo Jesús. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumna con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil en menospreciación, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Aleluya. Linda su palabra. Aleluya. Oh, bendito su nombre, mi rey amado, precioso. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién en su presencia vivirá? ¿Quién subirá al monte de su santidad? ¿Quién verá la gloria de su majestad? Los limpios de mano que no han elevado su alma la vanidad, los que con engaño jamás han jurado, porque aman la ley del Señor. Bienaventurados, porque sus pecados borrados por siempre serán. Porque obran justicia, son de Dios amados, por siempre no resbalarán. Aleluya. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Morada del Padre Celestial. ¿Quién en su santuario su gloria cantará? En la hermosura de su santidad, los santificados que han sido llamados a ser siervos del Señor, los que por la gracia del justo encontraron refugio con Dios en su altar. Bienaventurado aquel que ha guardado su alma en integridad, el que voluntario huyó del pecado, oyendo la voz de Jesús. Aleluya. Me levantaré, dice el Señor, ahora seré ensalzado más.
Los montes se estremecen, los mares aullarán, y los pecadores no escaparán. Bienaventurado aquel que ha esperado, confiando en el Rey Jesús. En su ley medita de día y de noche, de bien prosperado será. Y los redimidos por Cristo elegidos, él mismo los vino a comprar. Aunque perseguidos, mas nunca vencidos, iremos a Sion a gozar. Aleluya. Aunque perseguidos, mas nunca vencidos, iremos a Sion a morar. Aleluya. Esa promesa hermosa tenemos. Aleluya. Bendito tu nombre. Aleluya. Fresca unción. Lo que mi alma necesita es de tu fresca unción. Yo dejo todo lo que tengo a cambio de tu unción. De tu unción, de tu unción, aleluya. Fresca unción, aleluya. Es lo que mi alma necesita, de tu fresca unción. Yo dejo todo lo que tengo a cambio de tu unción, de tu unción, de tu unción, Señor amado. Fresca unción, es lo que mi alma necesita, de tu fresca unción. Yo dejo todo lo que tengo a cambio de tu unción, de tu unción, de tu unción, Señor, aleluya. Llénanos, Señor, de tu unción, aleluya. Aquí estoy, Señor, llena mi vaso, llénalo de tu bendición. Tu presencia quiero yo sentir, Señor. Aquí estoy, llénalo con tu poder, aleluya. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Esta mañana vine a adorar a Dios, porque Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, mostróme la felicidad, prometió nunca dejarme y es por eso que ahora yo vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, prometió nunca dejarme y es por eso que ahora yo vine a adorar a Dios, aleluya. Te adoramos, Rey, aleluya, merecedor de honra, de gloria y alabanza, aleluya.
El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Aleluya, yo lo creo. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Aleluya. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar, aleluya. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí, aleluya. Muévete en nuestras vidas, en nuestros corazones, llena nuestras copas, mi Rey precioso. Aleluya, bendito seas para siempre, mi Rey. Oh, aleluya, santo es tu nombre. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de él. Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de él. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Así como relámpago, así será la venida del Señor. Así como relámpago, así será la venida de Jesús. Por eso hay que estar orando, hay que estar velando. Así será la venida del Señor. Así como relámpago, así será la venida del Señor. Así como relámpago, así
será la venida de Jesús. Hay que estar orando, hay que estar velando, así será la venida del Señor. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó, dando gloria, aleluya. Sí, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó, dando gloria, aleluya. Sí, Cristo me salvó, aleluya. Gracias, Señor, por esa salvación, aleluya. Su palabra dice, el que venciere hasta el fin, este será salvo, aleluya. Todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Amados hermanos y amadas hermanas, la paz de Cristo Jesús reina en sus vidas y en sus corazones, hoy y siempre. Bendiciones y así continuamos hacia adelante.